octava, sí, miércoles taurino de la tauromaquia, para aprender, para gozar, para escuchar, para reír y también para sufrir, porque con las anécdotas que nos platican a veces hasta nos da mello. Pues es que de todo eso está revestido la fiesta brava. Sí, sí. Y de muchas cosas más, sí. La verdad. A veces que dices, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene que ver. Pero hay que el drama, la sangre, el peligro y todo eso constituyen el meollo, pero todo lo demás, si no, aquí está Eduardo para que la arquitectura, la música, las bellas artes. Está inmiscuido. Que están en fiesta brava. Sí, cómo no. El antitaurino no va a pensar eso, ¿verdad? Pero los que sí están bien. La fiesta brava inspira a toda clase de artistas, ¿verdad? Sí. No únicamente a los toreros, sino también a los pintores, a los músicos, a los poetas, a los escultores. Arquitectos. Arquitectos sí, también. Bueno. Sí. O sea, no es algo que digas, pues, ¿a quién le gusta? Le gusta a mucha gente. Oye, para empezar, hemos visto las estatuas de los toros a las entradas de las plazas, ¿no? En diferentes partes del mundo. La propia arquitectura, como lo mencionaba José Luis, la propia arquitectura de las plazas, de algunas plazas de aquí de México, y no se diga las principales plazas de España, que son verdaderos monumentos. Así es. ¿Cómo se da cuenta? Hay un caso particular que a mí me gusta mucho mencionar. Una plaza de toros hecha de piedra, que ahorita funciona como un hotel de lujo en Zacatecas. En Zacatecas. Zacatecas. La plaza esa la recorres ahorita, que ya no es Plaza de Toros, pero que mantiene todavía la arquitectura. Su arquitectura. Y te invade. No sé si sea la misma o sea otra. A mí me dijeron que había, no sé si un restaurante o un hotel que tenía una forma de ruedo. Esa es. Hotel y restaurante. Ah, bueno. Hotel-restaurante. Muy bonito estar allí. Bar, sí, como no. Y bar. En la parte de los palcos inferiores, atrás del callejón, está el bar. Uh-huh. Sí, y quiero ofrecer una disculpa a nuestra audiencia porque no, he sido irrespetuoso, no he presentado a hoy mis conductores de hoy. No hay cuidado, por nosotros. A José Luis. Buenas tardes a toda la audiencia. Delgadillo y a ustedes también. Eduardo Montalvo. Buenas tardes. Con nosotros. Muy buenas tardes a todo el auditorio. No hay como la manera presencial, ¿no? Claro. Sí, sí. Es cuando mejor. Se puede, obviamente, sí, lo entendemos. Y volviendo al tema que mencionabas al principio de que cada vez que nos juntamos surgen muchos temas. Sí. No traemos un guión, ¿eh? No hay guión. No traemos un guión, Eduardo. Aquí, ¿cómo ¿tú traes algo preparado? Pues hoy sí. Aquí es a como salga el toro, ¿eh? Pero es a como salga el toro. Eduardo, es a como salga el toro. Sí, aquí, sí. ¿No? ¿Traes algo? ¿Recibirlo a Porta Gayola? A Porta Gayola. Sí. Venga. Oye, pero antes, nomás que no se nos pase. Adelante. Lo que pasa es que nos llamó el señor Félix Tobar. Sí. Y me comentó, platícale a José Luis, hombre. Y le digo, ¿tiene que ver algo de toros? Dice, pues a lo mejor no tanto, pero pues a lo mejor sí. Porque en el Día del Estudiante, que a propósito le mandamos felicitar a todos los estudiantes de Nuevo Laredo. Fue ayer. El Día del Estudiante fue ayer. Sí. Que en la Narro, en la universidad, se había una festividad que le llamaban matar el entierro. No, perdón, el entierro del mal humor. El entierro del mal humor. El entierro del mal humor. Y así brevemente. Y culminaba con el desfile chusco. ¿De qué se trataba esto? De dar por terminado el periodo de novatadas para los alumnos de nuevo ingreso. Las novatadas duraban un año. Oficialmente desde que te inscribías, tenías que andar rasurado de la cabeza, sin bigote, sin patilla, sin barba, sin nada de eso. No te imagino así, José Luis. Y sometido. A una serie de novatadas, que en realidad eran abusos físicos, de golpes. Y travesuras muy serias. Sí, y que se terminaban el día 23 de mayo, Día del Estudiante. Entonces era un martirio todo el año, ¿eh? Sí, el primer año era muy pesado. Nomás para los nuevos. El primer año era muy pesado, se acababa todo esto el día 23 de mayo y ya te volvías veterano. Uh-huh. Aunque pasaras a segundo año apenas, y entonces tú eras el que novateaba a los que llegaban. Claro. Bueno, pues damos por terminado este segmento. Compendio cultural de la universidad. Fueron anécdotas, ¿no? Saludos para el profe Félix Tobar. Saludos para él, que siempre ha sido radioescucha de Deportes 91. Saludos. Sí. Bueno, vamos a entrar al tema, ¿no? Creo que nos da mucho gusto siempre que un compatriota le vaya bien en otros lares, ¿no? Sí. Donde, pues, muchas veces, a veces no eres profeta en tu tierra, ¿no? Pero por lo pronto, a Leo Valadez y a Isaac Fonseca dieron muy buenos comentarios de los grandes conocedores de la tauromaquia en España, sobre todo, José Luis. Les está yendo muy bien en esta temporada en Madrid. Uh-huh. Y el día de hoy, Hay corrida en las ventas, y está otro mexicano, está el Payo. Sí, exactamente. Está el Payo.
En relación a esta corrida, el comentario que yo quería hacer era que la ganadería que estaba originalmente Algarra... Oye, sí, no es común eso, José Luis, que suspendan todo, no, todo el lote de toros. No es común, pero se dio en esta ocasión que la ganadería de Algarra envía su encierro a la venta del Batán, uh-huh, que es un lugar que se construyó en Madrid para recibir a los toros que van a ser lidiados en la Plaza de las Ventas. Uh-huh. ¿Ok? Sí. Llegaron los toros y los recibieron en las corraletas, pero llegaron 10 días antes. Entonces, antier, los jueces fueron a revisarlos y rechazaron todo el encierro, porque pues el tiempo que tenían encerrados ahí en las corraletas los 8 toros, el trajín del traslado, embarcarlos, desembarcarlos, meterlos ahí, empezaron a perder peso y con la convivencia empezaron a pelear entre ellos y a hacerse rasguños. ¿Aquí el error fue traerlos con mucha anticipación? Pues no sé si sea error o no, porque es una especie de suerte obligatoria. ¿Quién absorbe los costos? La ganadería. Al final de cuentas, pierde la ganadería, porque ellos mandaron animales, yo vi las fotografías, con muy buen trapío, pero algunos toros habían perdido ya 40 kilos de peso en los 10 días. Por el estrés de estar ahí. Sí. ¿Y quién sustituye al Garra? ¿Valdefresno? Valdefresno es el... La otra ganadería. Sí, el fraile de Valdefresno, uh-huh, es la que entra a sustituir. Y fíjate lo curioso. Pero vi las estampas que me mandaste. Olvídate. Pero fíjate lo curioso. Los toros. Valdefresno se acaba de nombrar ayer. Uh-huh. Ellos no tuvieron que mandarlo a la venta el Batán. Ellos no tuvieron el trajín de la otra ganadería. Y las ganaderías anteriores que han estado en las ventas este año también tuvieron rechazo de algunos de los animales. En este caso, lo notable es que fue todo el encierro lo devolvieron. Aparte de lo que comenta José Luis Eduardo, ¿por qué otra cosa más pudiera pasar esta situación? Pues porque tal vez los toros no tengan la presencia del trapío suficiente. Uh-huh. Puede ser. Aquí ya hay una causa muy clara que está señalando José Luis, que es la baja de peso, que es algo que ocurre generalmente en los traslados de los toros desde la ganadería a un determinado lugar y luego estar ahí durante varios días, pues muchas veces sí es perjudicial y los toros pierden peso porque se estresan mucho estando en un medio que para ellos es completamente ajeno. Sí, ellos están acostumbrados a estar en el monte, a estar en el campo. Libres. Entonces los sacas de ahí a la ciudad, a un corral que es un espacio muy reducido y limitado y etcétera. Y todos juntos, pues obviamente eso ocasiona complicaciones. Y por supuesto, José Luis, amigos de la audiencia, es que también hay que reunir los 6 requisitos. ¿Cuáles son? Pues la casta, la edad, el peso, el pelo. Claro. Que estén sanos y que no hayan sido nunca toreados. Definitivamente. Estos 6 puntos que acabas de mencionar, muy interesante, Mario, están escritos desde 1836. Los escribió Francisco Montes Paquiro, a quien se le conoce como el padre de la tauromaquia moderna. Moderna. 1800 y pico. Imagínate. Y es el del padre de la tauromaquia moderna, en un tratado de los toros, cómo lidiar toros tanto a pie como a caballo. Paquiro sienta las bases por primera vez de muchas cosas. Entre otras, él fue el que diseñó la montera actual, porque anteriormente se usaba una red para sujetar el cabello. Él es el que diseñó el traje de luces, que con variantes, pero es el que se usa ahora. Uh-huh. Y en ese tratado menciona esos 3 puntos que mencionas tú, la casta, la edad, el peso, la salud, que no hayan sido toreados, y me falta uno. El pelo. El pelo y naturalmente que tengan sus astas íntegras. ¿Por qué el pelo? El pelo no se refiere a la capa del toro. Es decir, no importan los colores del pelo, porque puede haber combinaciones y hay albaíos y hay castaños y negros y cárdenos y se refiere a que el pelo sea uniforme, brillante, sedoso, que venga
completo. Sí, 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 sí. O sea, que no venga accidentado. Y eso es un reflejo también de la salud del toro. De la salud del animal. Exactamente, bueno, tiene razón. Sí. Que lo mismo le sucede a uno como ser humano, ¿no? Así que de es. Que traes una mancha o así algo. Así es. De hecho, cuando sale un toro, pregúntale a Eduardo, todos estamos observando cómo sale, qué sale, sí. Qué es. Cómo viene ahí. Cómo viene la cornamenta. El aficionado chulea a los toros. O sea, admira la belleza, las, sí, las cómo estampas no. Del, sí, es como ver no. Los pura sangre, ¿no? Los caballos. Tan es así que en algunas plazas importantes, como la Plaza México, por ejemplo, y otras, cuando sale un toro con una presencia impecable, hasta se aplaude la salida del toro. Y cuando es lo contrario, empieza el abucheo. Se pita, pero... Empieza el abucheo. El toro puede estar muy bonito, pero si no da una... Si no reúne las características que debe tener para una corrida de toros de esa plaza, especialmente, la gente lo rechaza. Sí, de lo que te decía hace un momento. Sí. Yo vi las fotos del encierro de Algarra, uh-huh, el día que llegaron a la venta el batán. Y se veían impresionantes. De buen tamaño, con muy buen trapío, astas en puntas, buen peso y todo. Cuando voy viendo que están rechazados todos, dije, ah, caray, pues, ¿qué pasó? Entonces me pongo a verlo un poco más en detalle. Pudiéramos decir, y no es del todo efectiva esta valoración, a lo mejor alguno no daba la altura, era un poco más chico, sí, sí. Pero en las castas también hay toros más pequeños más que bajitos, otros. Sí. Sí. Entonces, a mí me sorprendió uh-huh, mucho que toda la el encierro se fuera. El lote son 6 toros. Ocho toros. Son 6 para torear y van 2 de reserva. Pero no quiere decir que todos estaban en... Quiere decir que algunos o la mayoría estaban en los jueces rechazaron todo. Todo el encierro. A lo mejor a algunos les viene una cosa, a otros otra. Sí, en fin, y a lo mejor son otros valores. Pero bueno, sí. A lo mejor es cuestión política, a lo mejor quiero es cuestión pensar de... que Algarra, obviamente, pues a ellos no les conviene que le regresen todo el lote. Claro. Algo pasó ahí, que son los factores que ustedes ya mencionaron. Tienen ¿algo toros pasó? Muy buenos, tienen toros muy buenos. Sí, el año pasado, el mejor toro de la feria fue de ellos. Pero no deja eso bien parado a la ganadería, ¿verdad? No, definitivamente, y es muy raro que ocurra eso. Sí. Es posible que en algunos casos te devuelvan 2 o te rechacen 2 y se parcha, como dicen el término de las corridas, con otros 2 de otra ganadería. Hasta ahí, a ningún ganadero le gusta que le parchen sus corridas. Claro. Pero una cosa es que te parchen con 1 o con 2 y otra es que te devuelvan todo el encierro. Y a veces el parche sale de las mismas corraletas con toros que ya están ahí de reserva. Que ya estaban ahí de reserva, que se han quedado y a veces salen muy buenos. O sea, no hay una regla... Exacto. Y si son por cuestiones naturales, porque se regresó este lote, bueno, pues a lo mejor por ese lado el ganador va a decir, bueno, pues ahí sí ya no puedo hacer nada. Pero si son por cuestiones de que alguien del equipo falló en algo para el cuidado bien de los toros no, o algo. No, porque estos toros de Algarra llegaron a la venta del batán y llevaban personal del rancho y alimento del rancho para seguirlos cuidando. Claro, claro. O sea, estaba todo supervisado, todo estaba bien. Sin embargo... Es muy normal que el trajín al que han estado sometidos, como decíamos al principio, por el embarque, el desembarque, el traslado y luego el estrés de estar todos juntos ahí, pues sí provocan pérdidas de peso y lastimaduras entre ellos. Sí, a veces se lastiman entre ellos. Sí, regresando con nuestros toreros mexicanos, ¿no? El Payo, lo de Isaac Fonseca, lo de Leo Valadez, la verdad, y los que vienen todavía más adelante. Hay uno más que viene, nada más. Sí. Para Madrid, uh-huh, hay uno más, no más. Pero es como ir a las grandes ligas con el torero mexicano. Sí, nada más que en las grandes ligas juegas toda la temporada y aquí vas en corridas algo así. Específicas. Pero sí es el nivel más alto de la fiesta brava en el mundo. Eduardo, ¿por qué nos buscan la alternativa en Madrid? Pues porque obviamente si es un torero que tiene la capacidad, tiene ese nivel como para torear en Madrid, tomar la alternativa, o si es realmente uno que se perfila ya como una promesa, como una figura, como una futura figura, pues muchas veces las toman la alternativa en España o a veces en Francia, como algunos toros mexicanos también lo han hecho. ¿Ha habido alternativas de mexicanos en Madrid y que salgan en hombros?
No me acuerdo de ninguno. Ok. Pero, no me acuerdo ninguno. Tampoco es un requisito que salgan nombres, pero sí que salgan triunfadores. Fíjate que sí. más bien los mexicanos cuando han ido a Madrid han ido a confirmar la alternativa que tomaron en alguna otra parte. Isaac Fonseca la tomó en Dax, Francia. En Francia. Y ahora que se presentó fue confirmar su alternativa. Ahora, eso te da un plus y un prestigio cuando... Naturalmente, país, ¿no? Naturalmente. Sí, y te ponen el gran cartel. Pero fíjate también, ahorita está cerrada la Plaza México, pero cuando un torero extranjero, el mismo Rocarrey o un español o Castella de Francia, venían a México, hasta no presentarse en la Plaza de Toros México, no se daba por confirmada su alternativa en este país. Así es. Así sí, es. Entonces, hay plazas donde se tiene que ir se a... Se tiene que confirmar. ...que confirmar la alternativa. Pues qué interesante. Así es. Pero bueno, estos toreros no podemos decir que son en ciernes, porque ellos ya llevan un tiempo recorrido. El que pudiéramos mencionar en ciernes sería Isaac, pero Isaac lo hemos venido mencionando aquí como que arrasó en su etapa novilleril en España y Francia, arrasó en todas las competencias taurinas en las que participó, luego tomó la alternativa y le ha estado yendo bien. Uh-huh. Los únicos lugares donde no ha sido bien reconocido y bien aceptado son las plazas mexicanas. Pero en España y en Francia le está yendo de maravilla al moreliano Isaac Fonseca. Seguramente nos está escuchando Víctor, tu hermano, ¿no? Yo creo que sí. Saludos. Y si no, va a ver el video. Lo tenemos pensado invitar para que participe con nosotros, aunque sea de manera telefónica o vía Zoom. Fíjate que está participando activamente porque cuando Manuel me manda los videos, yo se los mando a él y él los ve y los ve, para sorpresa mía, los ve con mucho detalle y luego me los comenta y me dice esto y esto y esto y esto y esto. Y te repito, como dije anteriormente, Víctor es un gran aficionado taurino y sabe mucho de toros. Y que nos conecte con toreros para llevar a cabo entrevistas aquí, sí, ¿no? De verdad, claro, sería muy interesante. Claro, sería muy interesante. ¿Sí? Pues le mandamos un abrazo y un saludo a Víctor Hugo Moreno. Víctor Hugo Moreno. Saludos para él. Nos escribe la audiencia, Elda Rivera nos escribe todos los días. Gracias, Elda, por estar siempre en sintonía con nosotros. Ahí es Chiva de corazón. Nos escribe buenas tardes, feliz buenas y bendecido suerte. Mitad de semana. Saludos para todos. Y arre, pues mañana vamos con todo mi rebaño sagrado. Sí se puede. Y yo esperando a ver si mi sobrino de Monterrey me consigue dos boletos para ir a ver a mis queridas Chivas. Como tú quisieras conseguir boletos para la corrida en Monterrey. No, eso se consigue. Es más fácil, ¿verdad? El viernes, este viernes, en la noche, hay corrida en Monterrey. Por ahí me mandaste el cartel, creo. Sí, el Chihuahua, creo que va a estar ahí. Va a estar el Chihuahua y va a estar Fermín. Uh-huh. Y un regiomontano. Aquí está Fermín Rivera. Antonio García, el Chihuahua. Juan Fernando, seis hermosos toros de El Campo. Mira, tú has visto a los dos, a Fermín. No vamos a hablar ahorita del regio, porque es más nuevo, pero tú has visto a Fermín Rivera. Claro. Y tú has visto al Chihuahua. Claro. Y son toreros diametralmente opuestos. Así es. ¿En qué sentido? Pregúntale. A ver, Eduardo, tú coméntanos. Pues, por ejemplo, el Chihuahua son dos estilos completamente diferentes. El Chihuahua es un torero muy espectacular, frecuentemente tremendista, brinda un gran espectáculo, hace que la gente se emocione, muy arriesgado. Qué bueno que pregunté, porque faltó eso. Y en cambio, Fermín Rivera, pues es un torero elegante, de más técnica, de más elegancia, de más clásico, clase, ¿verdad? Son estilos completamente diferentes de interpretar el toreo. Y obviamente, pues los aficionados reconocemos tanto el esfuerzo de uno y de otro también, pero son dos estilos completamente diferentes. O sea que la corrida de este viernes en Monterrey tiene el atractivo de ver dos manifestaciones completamente distintas. Dos y hay gente diferentes a la que le gusta y la que no le gusta, tanto una como la otra. ¿Sí? ¿Tan arriesgado es el Chihuahua para hacer el portagayola? Sí, cómo no. Sí, claro. Como agua. Claro. Sí, no. Y es para poner banderillas también, muy arriesgado. Tiene un salto todo muy espectacular para poner banderillas. Es que me acordé de la torera mexicana. De Hilda. Hilda Tenorio anda ahorita en España. Hilda Tenorio anda ahorita en España. Qué feo. Está toreando en el Campo Bravo español. Está matando toros en el Campo Bravo como práctica. Quiere volver a vestirse de luces, pero quiere volver a vestirse de luces. ¿Qué tiene más o menos? ¿30 y tantos? No, sí, yo creo que 30 y algo. Está en edad. Sí, para... sí.
está en edad, no le veo ningún problema. Y trae la sangre torera, ¿no? O sea, sí, definitivo, claro. el valor y la técnica. Fíjate que hay fotografías muy impresionantes de Hilda, donde se está cuadrando para matar, y toman la foto de allá para acá, y se ve que ella está chaparrita y el toro está mucho más alto que ella. Que ella, sí, porque es bajita. Sí, es bajita. Bueno, como el hoy. Como el hoy. Como el hoy. Dicen, a veces las mujeres tienen más fortaleza que uno, ¿no? Qué valentía, qué riesgo hacer una mujer hacer portagayola. Sí, pues. Cuando vas. Es más complicado para ellas. Cuando vas, como dicen los españoles, a por todas. Sí. Si alguien te va ganando en esa corrida, o si tú quieres poner muy alto el listón, arriesgas. Hay que hacerle de arriesgas, todo. Arriesgas, sí. Ahora entiendo los altares que tienen en los camerinos, a veces los toreros, ¿no? Uh-huh. En los cuartos de hotel. Sobre todo, obviamente, los creyentes. En los cuartos, todos son. Todos son. La mayoría. Sí, en los cuartos de hotel. No tienen camerino, tienen cuartos de hotel. Y hay una capilla siempre en la plaza. En la plaza de toros, así es. ¿Cómo le va a ir el payo en las ventas, Eduardo o José Luis? Así es. ¿Cómo crees que les vaya a ir? Yo creo que le va a ir muy bien. Oye, me gustaron mucho los comentarios. Son muy extensos de varios periodistas taurinos allá en España. Con acerca la ocasión de Leo Valadez y de este muchacho Isaac Fonseca. Sí, la sí. Verdad, le da uno un gusto porque son, sin menospreciar a los periodistas mexicanos, que conocen mucho, y aquí tengo dos, pero de un español vale mucho la pena, ¿no? Sí, es como sí. Cuando en el fútbol también un periodista argentino habla maravillas de un futbolista mexicano, pues nos llena de orgullo. Uh-huh. Sí, sí. Así es. Pues lo que nos preguntaste la vez pasada, Mario, recuérdanos. Me lo llevé de tarea. Uh-huh. Cuando nos preguntabas que cuál era el momento de más felicidad para un torero. Sí. Y como lo platicamos en esa vez, José Luis, pues señalamos que hay varios momentos en la carrera de un torero que pueden ser muy felices para él. Decíamos cuando debuta como novillero, cuando triunfa en una novillada, pues son momentos muy felices. Otro momento cuando llega la fecha de su alternativa para convertirse ya en matador de toros. Los nervios, ya me imagino. Es una gran tensión, obviamente, sí. Una gran presión, pero pues ellos tienen la aspiración de convertirse en matadores de toros, y el día de su alternativa pues es otro momento de gran felicidad para el torero. Y en ese tema estaba precisamente analizando los acontecimientos tan relevantes que hubo en los días pasados con la puerta grande de Diego Ventura y de Sebastián Castela, ¿verdad? Que tuvieron ese triunfo rotundo ahí en la Plaza de las Ventas en Madrid en estos días pasados. Uh-huh. Sebastián Castela cortó dos orejas en una faena impresionante, y Diego Ventura cortó tres orejas en su tarde para abrir la puerta grande por 18ª vez. Es ahora el que tiene el récord de más puertas grandes en general, o sea, entre toreros y rejoneadores. El baje impresionante, ¿verdad?, que tiene. Entonces, esos momentos cuando un torero llega a confirmar a Madrid, por ejemplo, pues es un momento también para él de gran felicidad. Pero cuando tiene una tarde, ya toreros con todo este recorrido como estos que estamos mencionando, cuando tiene una tarde como estas y sale por la puerta grande, Mario, como que es el culmen. Es la gloria, sí, para ellos. Para los toreros. O sea, salir por la puerta grande de las ventas de Madrid es la gloria. O sea, no puede haber otro momento de mayor felicidad para ellos, ¿verdad? Y bueno, ahora con la presentación que mencionábamos ahorita de los dos toreros mexicanos que estuvieron recientemente, Isaac Fonseca, que tuvo una muy buena tarde con una petición muy fuerte de oreja en su segundo toro. Cuatro orejas y dos rabos, ¿no? ¿Algo así? No. Un rabo. Ah, fue al revés. ¿Quién? Entonces me confundí con lo de Leo Valadez. Leo. Sí. Okay. Bueno, Isaac Fonseca no cortó, pero tuvo una fuerte petición en su segundo toro. Uh-huh. Una tarde muy convincente que tuvo con el público de Madrid, ¿verdad? Y luego el caso de Leo Valadez, que cortó una oreja, y que obviamente una oreja de mucho mérito. De mucho peso. ¿Verdad? Sí, de mucho peso. Entonces, sin duda, son momentos de
mucha alegría para un torero, especialmente para ellos que van como extranjeros, que son toreros mexicanos. Y precisamente, analizando estos temas, pues los toreros mexicanos que han logrado abrir la puerta grande, pues se trata nada menos que del maestro Eloy Cavazos, que lo hizo hace 50 años, se cumplieron el año pasado, y en esa tarde cortó dos orejas, en 1972, y unos días antes, Curro Rivera había cortado cuatro orejas saliendo también por la puerta grande, en ese mismo año. Te voy a interrumpir, Eloy, Eloy, en el 71, un día como ayer, 23, fue coronado en el pecho, una de las coronadas más graves que ha tenido. Sí. Tres días después de haber triunfado cortando orejas en las ventas. En las ventas. Sí. Y en esta semana, precisamente, se está cumpliendo el aniversario de esas dos grandes hazañas, uh-huh, de estos dos maestros del toreo mexicanos. Eloy Cavazos salió por la puerta grande el 27 de mayo de 1972 y Curro Rivera lo hizo cinco días antes, el 22 de mayo de 1972. O sea, ahorita ya están cumpliendo 51 años. Imagínate, y se queda en los anales de la historia de la... Se queda en la historia eso. Desde entonces un mexicano no ha logrado alcanzar la gloria que estábamos mencionando ahorita de salir por la puerta grande de las ventas de Madrid. Ojalá fuera el Payo o otro, sí, terero el que lo llegue a realizar. Ahorita que estás mencionando todo esto, todo lo que nos, sí, acabas de ilustrar junto, uh-huh, con José Luis, hay Salón de la Fama del toreo. No se llama Salón de la Fama, pero hay un museo, panteón de estrellas, el Panteón de Estrellas, donde están guardados, incluso aquí en México, en Guanajuato. Sí, pero yo imagino que estén relatadas sus hazañas. Y en Saltillo hay uno, ¿no? En Saltillo hay un Museo Taurino. Museo Taurino. Eso sí hay. Que está muy bien puesto, me gusta mucho, yo ya lo conozco, pero le falta todavía. Es un espacio, fue una casa, se adaptó, Y le falta espacio para... Imagínate las grandes historias, aparte las que nos acaba de comentar el Eduardo, pues sí. Imagínate los demás toreros. No, ahí hay trajes, hay ternos usados por toreros famosos, sí. Y te dan la oportunidad de ponerte el atuendo y hacer tus pases con mulete. Y ahí te tomas tu foto. A ver cuándo hacemos un viaje. Más que Salón de la Fama, hay museos taurinos. Sí, museos taurinos. En España, en España, en casi todas las ciudades importantes, hay museos taurinos muy importantes. Y el Panteón Taurino que te estoy mencionando, que si no me equivoco está en León. En León. En León, Guanajuato, que es... restaurant bar y un museo taurino. Y es un museo taurino. Bueno, pues sí. Como se dan cuenta... Y aquí en Nuevo Laredo hay uno también. Hay un restaurante de mariscos allá por la Colonia Hidalgo. Que tiene... No, sí. Tiene ahí una cabeza de un toro desorejado. Y tiene ahí los carteles históricos de muchas corridas. Pues qué interesante, ¿no? Es, como se dan cuenta, pues ya el juez nos está llamando. Nos, ¿no?, está dando el primer aviso. Nos está dando el primer aviso de que ya nos vamos. No, ya nos dio el tercero. Ya, vamos el tercero. Pues es que nos emocionamos y no lo... El licenciado Eduardo Montalvo Garza con nosotros. Igual José Luis Moreno no, de Liadio. No, al contrario. Muchas gracias por... Estar por aquí. Se va rápido la muchas semana. Muchas gracias por la invitación. Y pues hay que seguir trabajando, hacer tarea para la próxima semana. Sí, señor. Gracias, amigo. Reescucha.